Una evaluación realizada en junio de este año ubicó a Chiapas en la sexta posición nacional de las entidades con más bibliotecas públicas. De las más de 7.400 espacios que tiene registrados la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, 405 están en Chiapas. Sin embargo, estos números no muestran el otro lado de la historia. 75 de estos lugares no están operando por diversas causas. Y en mucho esto se debe a la falta de interés de los ayuntamientos, que no valoran los entornos culturales y su importancia social. También las bibliotecas funcionan en tanto tengamos digamos una buena voluntad por parte de los ayuntamientos para permitir el funcionamiento de estos espacios. O sea, no todos los ayuntamientos atienden estos llamados. En tanto no todos tienen, como tú comentas, no todos tienen quizás esta prioridad o no le dan esta prioridad a este asunto. Pese a que el Estado cuenta con una ley de bibliotecas públicas, hay gobiernos municipales que están incumpliendo con su obligación de brindar infraestructura, sueldos y personal que esté capacitado para que sus bibliotecas sean espacios funcionales. Estamos a la voluntad de los presidentes municipales en la accesión, en acceder al tema de bibliotecas, ¿no? La cual hoy por hoy pues no están vigentes las 404, ¿no? Una las han tomado hasta como recintos de otros índoles, ¿no? Entonces son espacios en donde de repente pagan estas partes de políticas, ¿no? Entonces, aquel que apoyó a la campaña, ¿no? Y pues ya no alcanzó algún puesto, pues lo mandan a este tema de las bibliotecas, ¿no? Esos premios de consolación. Entonces, muchos de las personas que están ahí, pues no están aptas, ¿no? No tienen las gestiones, no tienen el conocimiento en volver a reactivar una biblioteca. Es cierto que somos la sexta entidad con más bibliotecas del país, como también que los municipios necesitan gobiernos que sí tengan interés en los entornos culturales y no los vean solo como un relleno para su administración. Es beneficio para el pueblo, para las personas como tal, pero también es un mensaje de salud política para ellos, porque son servicios educativos y realmente el acervo y la capacitación que da la federación es completamente gratuita. Lo único que quiere la federación es que se implementen las acciones. La ley de bibliotecas públicas del estado de Chiapas emana y dice que ahí debe de haber un recurso que es gestionado y gran parte viene también de un recurso federal, ¿no? Las políticas nacionales, desgraciadamente, en este sexenio, pues no fueron al 100% favorables para el tema de bibliotecas. Sin embargo, por ahí creo que cada municipio tiene las acciones de trabajar en pro, pues lógicamente, estos recintos. En ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas o Comitán de Domínguez hay bibliotecas funcionales. En Tapachula y Villaflores, por el contrario, se reportan deficiencias. Caso contrario a lo que ocurre en poblaciones como San Juan Chamula y en la Trinitaria. Por ejemplo, uno donde hemos tenido muy buen eco es en la Trinitaria, por ejemplo. Trinitaria, Las Rosas. Una de las bibliotecas modelo de Chiapas está en Las Rosas, justamente. No, o sea, tiene una de las bibliotecas más activas de todo el país. Algo muy interesante es que hay mucha participación de la gente de Los Altos, ¿no? Se sienten muy identificados con estos espacios en donde independientemente abren a la lectura, hay talleres como por ejemplo el telar de cintura, o sea, muchas acciones que también envuelven a este proceso, ¿no? Por eso yo te decía que las bibliotecas, independientemente de estos órganos de lectura, se están convirtiendo también en estos espacios de encuentro, ¿no? Más en las comunidades de Los Altos, en donde por las tardes la niñez dice, vamos al espacio. De poco servirá ser la sexta entidad con más bibliotecas públicas en México si los ayuntamientos no invierten en mantener estos espacios. Hoy, más que lugares con libros, las bibliotecas son espacios de encuentro y esparcimiento en localidades donde las juventudes y las infancias enfrentan ya condiciones sociales adversas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.